Continuamos aquí en Top Latino y estamos con los chicos de Pánico Ramírez que nos vienen a visitar desde Argentina. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás, Grisel? Cuéntanos. ¿Cómo Perú? Los peruanos todavía también. Tenemos que visitar. Todavía tenemos que ir disco, te lo recomiendo, muy bueno. Cuéntanos un poco de la música. Ustedes hacen un rock trónico. ¿Qué es el rock trónico? La guitarra eléctrica pueden usarse como elementos generadores de música electrónica. No toda la música electrónica debe salir de una computadora o de un sintetizador. Claro. También se pueden usar estos instrumentos y esa mezcla es lo que es muy difícil de lograr, y a través de mucha búsqueda creemos que nosotros en este disco que vinimos a presentar y a mostrarles a todos ustedes vamos logrando. Claro. Con este primer disco. Sí, dime. Diego, cuéntanos de este nuevo disco que han venido a presentar. Bueno, mira, es un disco que está producido por un DJ argentino que se llama Javier Zucker, que es, nosotros decimos que es el DJ más rockero. Y bueno, tuvimos el placer y la suerte de tenerlo como productor de nuestro primer disco. Y es un disco también que pasó a estar grabado parte en los estudios personales de Gustavo Cerati. ¡Ah, qué monstruo! Y bueno, eso hizo que la calidad sonora, ¿no?, sea realmente mucho mayor a lo que nosotros esperábamos al comienzo. Claro. Y bueno, es un disco que tiene mucho de experimentación, de búsqueda, de experiencias vividas a través de shows. Uh-huh. Cuando empezamos a querer hacer esto, ¿no?, querer mostrar esta música. Y bueno, es un disco que nos dio muchas satisfacciones. Apenas salió, bueno, tuvimos una nominación a los premios MTV 2007, que eso nos llevó a México y conocer gente allí. Y bueno, ahora también eso hizo posible que fuéramos a México. Venimos de Chile, fuimos a tocar al Festival Vive Latino en México y también hicimos otra serie de presentaciones por ahí. Y, uh-huh, y bueno, aquí el placer de estar en Perú, ¿no? Ah, por supuesto. Y bueno, también hemos ganado el premio Gardel como mejor álbum de música electrónica en Argentina. Uh-huh. Por este disco. Así que bueno, es un disco que sigue dándonos satisfacciones y que le tenemos mucho cariño. Claro. Grisel. Grisel, cuéntanos acerca de la canción que están promocionando. ¿Cómo se llama y de qué trata? Bueno, la canción se llama Digo Qué y es un poco también como la conquista que de un chico medio pesado. Oye, se podría decir, ¿no? Intenso. Una cosa intensa. ¿Alguna experiencia personal ahí, quizá? Y sí, creo que todos tenemos a alguien pesado, ¿no? Sí. Que nos sigue en algún momento de la vida. Y se puede ver también en el escenario cuando tocamos la canción. Los shows son muy fuertes. Tratamos de hacer así, tener mucho contacto con el público también, la energía con la gente. Claro. Y en este tema, bueno, se ve también que yo lo maltrato a Diego. Uy, hay como unas luchas ahí, y bueno, esperemos que les guste.
Claro, ¿por qué no lo presentan aquí en el Top Latino? Bueno, para todos los que nos escuchan en el Top Latino, escuchamos Digo Que.